de 3.000 unidades en concepto de tres modelos. El modelo de Smart 43 se encuentra agotado. Fueron 1.300 unidades que logramos vender entre la cooperativa obrera, que es de Bahía Blanca, uno de nuestros clientes. Se lleva 800 unidades de ese modelo. El resto se vendió localmente muy bien. En esta semana comenzamos ya con la venta del 50 a 13.999 y el de 55 a 15.800 pesos. Ambos modelos tienen las mismas facilidades a través no solamente del pago contado, débito, tarjeta Mastercard y Visa, sino que hecho más significativo en relación a la defensa de nuestros puestos de trabajo, nos pudimos sentar a dialogar con el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego. Los mismos han entendido que la devolución del crédito de 26 millones iba a ser casi imposible en el marco de la recesión hacerlo de forma a pago único. Por lo tanto, han aceptado nuestro flujo de pago a través de un pago escalonado, segmentado, y lo primero que nos dieron cierta tranquilidad tiene que ver con los intereses y los punitorios. Para nosotros no es un tema menor, es un tema para destacar, porque estamos buscando miles de alternativas para poder salvaguardar este empleo, que consiste primero en cómo transitamos la crisis. Entendemos que sin un plan de contingencia todo esfuerzo que hagamos va a ser muy difícil, pero después tiene que ver con esto, con las políticas públicas y con el acompañamiento hacia nuestra actividad en un momento más que difícil. Así que bueno, nada, muy contenta con la comunidad, porque sigue respondiendo solidariamente muy bien, y este fin de semana vamos a estar en la Feria de la Escuela 13, los días sábados y domingo, invitados por Economía Social, y próximamente en la ciudad de Río Grande, el 12, 13 y 14, desde la fábrica Audivic, vamos a estar visibilizando la problemática de ambas cooperativas, pero también vendiendo toda nuestra producción.